Srimad Bhagavatam Canto primero La creación Segunda parte Por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Fundadora acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna Capítulo 17 Texto 21 Suta Goswami dijo: "Oh, el mejor entre los brahmanas. Al oír hablar así a la personalidad de la religión, el emperador Parikshit se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento dio su respuesta. Significado. La declaración del toro, la personalidad de la religión, estaba llena de filosofía y conocimiento. Y el rey se complació con ello, pues pudo darse cuenta de que el toro que sufría no era un toro ordinario. A menos que uno esté muy bien versado en la ley del Señor Supremo, no puede decir esas cosas relacionadas con verdades filosóficas. El emperador, quien se encontraba también en el mismo nivel de sagacidad, respondió acertadamente sin dudas ni errores. Texto 22. El rey dijo, oh tú que tienes la forma de un toro, tú conoces la verdad de la religión y estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra Actos y religiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Significado: El devoto concluye que nadie es directamente responsable de ser benefactor o malhechor sin la sanción del Señor. Por lo tanto, él no considera a nadie directamente responsable de una acción tal. Más bien, en ambos casos, Él da por sentado que ya sea la ganancia o la pérdida, ambas son un don de Dios y por ende constituyen su gracia. En caso de ganancia, nadie niega que venga del cielo, pero en caso de pérdida o reveses, uno se pregunta, ¿cómo el Señor puede ser tan cruel con su devoto como para ponerlo en grandes dificultades? Aparentemente, Jesucristo fue puesto en una de esas grandes dificultades al ser crucificado por los ignorantes, pero Él nunca se puso furioso con los malhechores. Esa es la manera de aceptar las cosas, ya sean favorables, o no. Así pues, para el devoto, el que identifica es tan pecador como el malhechor. Por la gracia de Dios, el devoto tolera todos los reveses. Maharaj Parikshit observó eso y por lo tanto se dio cuenta de que el toro no era otro que la propia personalidad de la religión. En otras palabras, el devoto no tiene ningún sufrimiento en absoluto, porque para el devoto que ve a Dios en todo, el llamado sufrimiento también es la gracia de Dios. La vaca y el toro nunca pusieron ninguna queja ante el rey de que la personalidad de Cali los estaba torturando, aunque todo el mundo presenta esa clase de quejas ante las autoridades estatales. El extraordinario comportamiento del toro hizo que el rey concluyera que se trataba sin duda de la personalidad de la religión, ya que nadie más podía entender las complejidades sutiles de los códigos de la religión. Texto 23 Así pues, se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas ni mediante la especulación mental, ni mediante la manipulación de palabras. Significado. Pudiera surgir la pregunta de por qué el devoto debe abstenerse de identificar al actor, aunque sepa a ciencia cierta que el Señor es el ejecutor supremo de todo. Una vez conocido el Ejecutor Supremo, uno no debe hacerse pasar por alguien que ignora quién es el verdadero Ejecutor. La respuesta a esa duda es que el Señor tampoco es directamente responsable, pues todo lo hace su Maya Shakti o energía material delegada. La energía material siempre está creando dudas acerca de la autoridad suprema del Señor. La personalidad de la religión sabía perfectamente bien que nada podía ocurrir sin la sanción del Señor Supremo, y aún así, la energía ilusoria lo hizo dudar, en virtud de lo cual se abstuvo de mencionar la causa suprema. Esa incertidumbre se debía a la contaminación tanto de Cali como de la energía material. La energía ilusoria amplifica toda la atmósfera de la era de Cali y la proporción de la medida en que lo hace es inexplicable. Texto 24. En la era de Satya, de la veracidad, tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma de orgullo, la lujuria y la embriaguez. Significado. La energía ilusoria o la naturaleza material puede actuar sobre los seres vivientes en la medida en que ellos se vuelvan víctimas de la ilusoria atracción de Maya. Algunos insectos voladores son cautivados por la deslumbrante refulgencia de la luz y por ello son víctimas del fuego. De igual modo, la energía ilusoria siempre está cautivando a las almas condicionadas para que se vuelvan víctimas del fuego de la ilusión y las Escrituras Védicas les advierten a las almas condicionadas que no se vuelvan víctimas de la ilusión, sino que se deshagan de ella. Los vedas nos advierten que no vayamos a la oscuridad de la ignorancia, sino a la progresiva senda de la luz. El propio Señor también nos advierte que el poder ilusorio de la energía material es demasiado poderoso como para poderlo superar, pero aquel que se entrega al Señor por completo puede hacerlo fácilmente, pero entregarse a los pies del otro del Señor tampoco es muy fácil. Esa entrega les resulta posible a personas que poseen las cualidades de austeridad, limpieza, misericordia, y veracidad. Estos cuatro principios de una civilización adelantada eran características sobresalientes de la era de Satya. En esa era, cada ser humano era prácticamente un brahmana capacitado del más alto nivel, y desde el punto de vista de las órdenes sociales de la vida, todos eran paramahansas. O lo máximo de la orden de renuncia. En cuanto a la situación cultural, los seres humanos no estaban sometidos en absoluto a la energía ilusoria. Esos hombres fuertes y de carácter eran lo suficientemente competentes como para apartarse de las garras de Maya, pero gradualmente, a medida que los principios básicos de la cultura bramínica, a saber, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad fueron cercenados por un desarrollo proporcional del orgullo, el apego a las mujeres y a la embriaguez, la senda de la salvación o la senda de la dicha trascendental se apartó y se fue muy lejos de la sociedad humana. Con el progreso de la era de Cali, la gente se está volviendo muy orgullosa y apegada a las mujeres y a la embriaguez. Por influencia de la era de Cali, hasta un pobre se enorgullece de un centavo que tenga. Las mujeres siempre se visten de un modo excesivamente atractivo para capturar la mente de los hombres, y el hombre es adicto a beber vino, fumar, tomar té y masticar tabaco etc Todos estos hábitos o supuestos adelantos de la civilización constituyen las causas fundamentales de todas las irreligiosidades y por consiguiente no es posible impedir la corrupción el soborno y el nepotismo el hombre no puede impedir todos estos males simplemente mediante la promulgación de estatutos y la vigilancia policial, pero puede curar la enfermedad de la mente mediante la medicina indicada, es decir, divulgando los principios de la cultura brahmínica, o los principios de la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. La civilización moderna y el desarrollo económico están creando una nueva situación de pobreza y escasez, cuyo resultado es el chantaje en la venta de productos al consumidor. Si los líderes y hombres ricos de la sociedad emplean de un modo misericordioso el cincuenta por ciento de sus riquezas para las masas de gente desencaminada y las educan en el proceso de la conciencia de Dios, que es el conocimiento que se presenta en el Bhagavatam, ciertamente que la era de Cali será vencida en su intento de atrapar a las almas condicionadas. Siempre hemos de recordar que el orgullo falso, o la excesiva estimación que uno haga de los valores que tiene en la vida, el excesivo apego a las mujeres, o a relacionarse con ellas, y la bebida, las drogas y los estimulantes, van a apartar a la civilización humana de la senda de la paz por mucho que la gente clame por la paz del mundo la prédica de los principios del bhagavatam hará que automáticamente todos los hombres se vuelvan austeros limpios tanto interna como externamente compasivos con los que sufren y veraces en el trato diario esa es la manera de corregir las fallas de la sociedad humana que en los actuales momentos se exhiben de un modo muy manifiesto. Texto 25. Ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la rinia, Cali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. Significado. Los principios de la religión no se basan en algunos dogmas o fórmulas hechas por el hombre, sino en cuatro prácticas regulativas, a saber, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A las masas debe enseñárseles a practicar estos principios desde la infancia. Austeridad significa aceptar voluntariamente cosas que puede que no sean muy cómodas para el cuerpo, pero que conducen a la iluminación espiritual. Por ejemplo, el ayuno. Ayunar dos o cuatro veces al mes, es una clase de austeridad que se puede aceptar voluntariamente solo en aras de la iluminación espiritual y no con algunos otros propósitos, ya sean estos políticos o de cualquier índole. En el Bhagavad Gita, capítulo 17, textos. 5 y 6, se condenan los ayunos que no apuntan hacia la autorrealización, sino que se hacen con otros propósitos. Asimismo, la limpieza es necesaria tanto para la mente como para el cuerpo. La sola limpieza del cuerpo puede que ayude hasta cierto punto, pero la limpieza de la mente también es necesaria. Y esta se logra mediante la glorificación del Señor Supremo. Sin glorificar al Señor Supremo, nadie puede limpiar el polvo mental que se ha acumulado. Una civilización atea no puede limpiar la mente, porque no tiene ninguna idea de Dios, y por esa sencilla razón, la gente de semejante civilización no puede tener buenas cualidades. Por muy equipados que estén desde el punto de vista material, tenemos que juzgar las cosas en virtud de su acción resultante. En la era de Kali, la acción resultante de la civilización humana es la insatisfacción, por lo cual todo el mundo está ansioso de lograr la paz mental. Esa paz mental era completa en la era de Satya. En virtud de la existencia de los antedichos atributos de los seres humanos, poco a poco esos atributos han ido disminuyendo en treta yuga hasta tres cuartos en Duapara yuga hasta la mitad y en esta era de Cali hasta un cuarto que también está disminuyendo gradualmente a causa de la falsedad imperante. Debido al orgullo, ya sea artificial o verdadero, se arruina la acción resultante de la austeridad. Debido al excesivo afecto por la compañía femenina, se arruina la limpieza. Debido a la excesiva adicción a la bebida, las drogas y los estimulantes, se arruina la misericordia y mediante la excesiva propaganda falsa se arruina la veracidad. El resurgimiento del Bhagavad Dharma puede salvar a la civilización humana de ser víctima de males de toda índole. Texto 26 La carga de la tierra fue reducida sin duda por la personalidad de Dios, así como también por otros. Cuando Él se encontraba presente como una encarnación, se realizó todo lo bueno gracias a sus auspiciosas huellas. Texto 27 Ahora, ella, la casta, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrimas en los ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Significado. El yatria, o el hombre que está en capacidad de proteger a los que sufren, es quien debe gobernar el Estado. Hombres de clase baja y sin formación, u hombres sin la ambición de proteger a los que sufren, no pueden ser colocados en el puesto de un administrador. Desafortunadamente, en la era de Cali, los hombres de clase baja, sin preparación, ocupan el cargo de gobernante a fuerza de la votación popular y en vez de proteger a los que sufren, esos hombres crean una situación que a todo el mundo les resulta sumamente intolerable. Esa clase de gobernantes se gratifica ilícitamente al precio de todas las comodidades de los ciudadanos, y por ello la casta madre tierra llora al ver la lamentable condición de sus hijos, tantos hombres como animales. Ese es el futuro del mundo en la era de Kali, cuando la irreligiosidad impera de una manera de lo más resaltante. Y en ausencia de un rey idóneo que reprima las tendencias irreligiosas, el educar a la gente en las enseñanzas del Srimad Bhagavatan, de una manera sistemática aclarará la nublada atmósfera de corrupción. Soborno, chantaje, etc. Texto 28 Maharaj Parikshit, quien podía pelear por sí solo contra mil enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y a la tierra. Luego, Esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Significado: Como se describió anteriormente, la personalidad de Kali es aquel que deliberadamente comete toda clase de actos pecaminosos que se encuentran prohibidos en las escrituras reveladas. En esta era de Cali se encontrará repleta ciertamente de toda clase de actividades de Cali, pero eso no significa que los líderes de la sociedad, los gobernantes, los hombres eruditos e inteligentes, o por encima de todos, los devotos del Señor, van a cruzarse de brazos y mostrarse insensibles ante las reacciones de la era de Cali. Durante la estación lluviosa hay sin duda abundantes lluvias, pero eso no significa que los hombres no van a tomar medidas para protegerse de ellas. Es el deber de los gobernantes del Estado y de los demás dirigentes adoptar todas las medidas necesarias contra las actividades de Cali o contra las personas influidas por la era de Cali y maharaj parikshit es el gobernante ideal del estado pues de inmediato se dispuso a matar con su afilada espada a la personalidad de kali los administradores no se deben limitar a aprobar resoluciones para tomar medidas contra la corrupción sino que deben estar preparados con afiladas espadas para matar a las personas que ocasionan corrupciones desde el punto de vista de los yastras reconocidos. Mediante la autorización de los expendios de vino, los administradores no pueden impedir las actividades corruptas. Ellos deben clausurar cuanto antes todos los expendios de vinos y drogas embriagantes y castigar incluso con la muerte a aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas las maneras. Esa es la forma de detener las actividades de Kali, tal como demostró aquí Maharaj Parikshit, el Maharata. Texto 29. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo de inmediato abandonó el traje de rey y bajo la presión del temor se entregó a él por completo postrando la cabeza significado el atuendo de rey que llevaba la personalidad de Kali es artificial dicho atuendo es idóneo para un rey o shatria pero cuando un hombre de clase baja se viste artificialmente de rey, su verdadera identidad se descubre con el desafío de un shatria genuino como Maharaj Parikshid. Un verdadero Shatria nunca se rinde él acepta el reto del Shatria que sea su rival y pelea hasta morir o ganar. El verdadero shatriano Conoce la capitulación. En la era de Kali hay muchísimos impostores que se hacen pasar por administradores o gobernantes y se visten como tales, pero su verdadera identidad se descubre cuando un verdadero Shatria los desafía. Por lo tanto, cuando la personalidad de Kali, vestido con un traje falso, vio que pelear con Maharaj Parikshit estaba más allá de su capacidad bajó la cabeza como un subordinado y abandonó su atuendo de rey Texto 30. maharaj parikshit quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara no mató al pobre rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente, porque era bueno con los pobres. Significado Ni siquiera un yatri ordinario mata a una persona rendida, y ni que hablar de Maharaj Parikshit, quien por naturaleza era compasivo y bueno con los pobres. Él estaba sonriendo porque Kali, quien tenía un traje falso, había revelado su identidad de hombre de clase baja, y el rey también estaba pensando cuán irónico era que, aunque nadie se salvaba de su afilada espada cuando él quería matar, el pobre Kali de clase baja fue perdonado por su oportuna rendición. Por eso, en la historia se canta de la gloria y bondad de Maharaj Parikshit. Él era un emperador bueno y compasivo, plenamente digno de que incluso su enemigo se entregara a él. Así pues, la personalidad de Cali se salvó por la voluntad de la providencia. Texto 31 El rey dijo entonces: Nosotros. Hemos heredado la fama de Arjuna. Por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Significado: A la personalidad de Kali, quien es el amigo de toda clase de irreligiosidades, se lo puede excusar si se rinde, pero de todos modos no se le puede permitir que viva como un ciudadano en ninguna parte de un estado benefactor. Los pándavas eran representantes de confianza de la personalidad de Dios, el señor Krishna, quien prácticamente fue el causante de la batalla de Kurukshetra, pero no por algún interés personal. Él quería que un rey ideal como Maharaj Yudhistir y descendientes de él, tales como Maharaj Pariksit, gobernaran el mundo. Y por consiguiente, un rey tan responsable como lo era Maharaj Parikshit no podía permitir que el amigo de la irreligiosidad prosperara en su reino a costa de la buena fama de los Pándavas. Esa es la manera de eliminar la corrupción del Estado y no hay otra. Los amigos de la irreligiosidad deben ser desterrados del Estado y eso salvará al Estado de la corrupción. Texto 32. Si a la personalidad de Cali la irreligión se le permite actuar como hombre, dios o gobernante, sin duda abundarán principios irreligiosos, tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. Significado: Los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, tal como ya lo hemos discutido, puede practicarlos el seguidor de cualquier fe. No hay necesidad de cambiar la fe hindú a la mahometana, a la cristiana o a alguna otra fe, y de ese modo volverse un renegado. Y no seguir los principios de la religión. La religión Vagavatan exhorta a seguir los principios de la religión. Los principios de la religión no son los dogmas o principios regulativos de una determinada fe. Esos principios regulativos puede que difieran en términos del tiempo y lugar de interés. Lo que hay que ver es si los objetivos de la religión se han alcanzado. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los verdaderos principios no es bueno. Un estado seglar puede que sea imparcial respecto a cualquier tipo específico de fe, pero no puede ser indiferente a los principios de la religión que se mencionaron anteriormente. Más, en la era de Cali, los gobernantes del Estado serán indiferentes a esa clase de principios religiosos, y en consecuencia, bajo su patrocinio, aparecerán naturalmente los oponentes de los principios religiosos, oponentes tales como la codicia, la falsedad, el engaño y el despilfarro, en virtud de lo cual, no tendrá sentido la propaganda que pide a voces que se detenga la corrupción del Estado. Texto 33. Por consiguiente, oh amigo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en lugar en el que los expertos celebren sacrificios. Conforme a la verdad y los principios religiosos, en aras de la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. Significado: Yageshvara, o la Suprema Personalidad de Dios, es el beneficiario de todas las clases de ceremonias de sacrificio. En las escrituras, esas ceremonias de sacrificio se prescriben de diferentes maneras para las diferentes épocas. En otras palabras, el sacrificio significa aceptar la supremacía del Señor y con ello realizar actos mediante los cuales el Señor se sienta satisfecho en todos los aspectos. Los ateos no creen en la existencia de Dios y no realizan ningún sacrificio que persiga la satisfacción del Señor. Cualquier lugar o país en que se acepte la supremacía del Señor y en consecuencia en que se celebren sacrificios se denomina Brahma Bharta. Existen diferentes países en diferentes partes del mundo y puede que todos y cada uno de ellos tengan diferentes tipos de sacrificios para complacer al Señor Supremo, pero lo más importante para complacerlo se señala en el Vagabatán y es la Veracidad. La Veracidad es el principio básico de la religión y la meta máxima de todas las religiones es la de satisfacer al Señor. En esta era de Kali, la mejor fórmula común de sacrificio la constituye el Sankirtan Yagya. Esa es la opinión de los expertos que saben cómo propagar el proceso del Yagya. El Señor Chaitanya predicó este método de Yagya y con este verso se sobreentiende que el método de sacrificio del Sankirtan Yagya se puede realizar en absolutamente cualquier parte, a fin de alejar a la personalidad de Cali y salvar a la sociedad humana de ser víctima de la influencia de la era. Texto 34 En todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor Supremo y personalidad de Dios porque Él es la superalma de todos, y tal como el aire existe tanto fuera como dentro. Así pues, es sólo Él quien le otorga al adorador todo lo bueno. Significado. A veces se observa que a semidioses tales como Indra y Chandra se los adora y se les ofrecen los galardones del sacrificio. Mas, sin embargo, las recompensas de todos esos sacrificios se las confiere al adorador el Señor Supremo, y es únicamente el Señor quien puede ofrecerle al adorador todo lo bueno. Los semidioses, pese a que se los adore, no pueden hacer nada sin la sanción del Señor, porque el Señor es la superalma de todos los seres, tanto móviles como inmóviles. En el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 23, el propio Señor lo confirma en el esloca siguiente: Ya pianya devata bhakta ya yanteshradhayan VITA piman eva todo lo que el hombre ofrezca en sacrificio a otros dioses oh hijo de kunti de hecho va dirigido únicamente a mí pero se ofrece sin verdadero conocimiento lo cierto es que el señor supremo es sin igual no hay ningún otro Dios aparte del propio Señor. Así pues, el Señor Supremo es trascendental a la creación material eternamente, pero hay muchos que adoran a semidioses tales como el Sol, la Luna e Indra, quienes solo son representantes materiales del Señor Supremo. Esos semidioses son representaciones cualitativas indirectas del Señor Supremo. Sin embargo, un erudito entendido o un devoto entendido sabe quién es quién. Por lo tanto, él adora directamente al Señor Supremo y no se deja distraer por las representaciones cualitativas materiales. Aquellos que no son tan entendidos, Adoran a esas representaciones cualitativas materiales, pero su adoración es poco ceremoniosa por ser irregular. Texto 35 Sri Sutta Goswami dijo: La personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Parikshit, comenzó a temblar de miedo. Viendo al rey ante él como Yamarash, a punto de matarlo, Kali le habló de la siguiente manera. Significado. El rey estaba dispuesto a matar a la personalidad de Kali de inmediato, si éste desobedecía su orden. De lo contrario, el rey no tenía ninguna objeción en permitirle que prolongara su vida. La personalidad de Kali, por su parte, después de tratar de liberarse del castigo de diversas maneras, decidió que debía entregarse a él, y por eso comenzó a temblar, temiendo por su vida. El rey, o el gobernante, debe ser tan fuerte como para pararse como Yamarash, la muerte en persona, ante la personalidad de Kali. La orden del rey, tiene que ser obedecida, pues si no, la vida del criminal corre peligro. Esa es la manera de gobernar a las personalidades de Cali, que causan disturbios en la vida normal de los ciudadanos del Estado. Texto 36. Oh, majestad, aunque por orden suya yo viva, donde viva, a donde quiera que mire, no veré más que su arco y sus flechas. Significado: La personalidad de Kali se daba cuenta de que Maharaj Pariksit era el emperador de todas las tierras del mundo entero, y en consecuencia, a donde quiera que fuera a vivir, se encontraría con la misma actitud del rey. La personalidad de Kali tenía por función. Hacer el mal, y Maharaj Pariksit tenía por función someter a toda clase de malvados, en especial a la personalidad de Kali. Por consiguiente, para la personalidad de Kali era mejor que el rey lo matara allí mismo en vez de tener que ser matado en alguna otra parte. Al fin y al cabo, él era un alma que estaba rendida ante el rey. Y le correspondía a éste hacer lo que fuere necesario. Texto 37. Por lo tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor, asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno significado La personalidad de Kali se dirigió a Maharaj Parikshit como el principal entre los protectores de la religiosidad, porque el rey se abstuvo de matar a una persona que se entregó a él. A un alma rendida se le debe brindar plena protección, aun a pesar de que se trate de un enemigo. Eso dice el principio de la religión. Y podemos imaginarnos entonces qué clase de protección le da la personalidad de Dios a la persona que se entrega a Él, no como enemigo, sino como un consagrado servidor. Al alma entregada, el Señor la protege de todos los pecados y de todas las reacciones procedentes de los actos pecaminosos. Bhagavad Gita. Capítulo 18, texto 66 Texto 38 Suta Goswami dijo, Maharaj Parikshit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución, y matanza de animales. Significado. Los principios básicos de la irreligiosidad, tales como el orgullo, la prostitución, la embriaguez y la falsedad, contrarrestan los cuatro principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A la personalidad de Cali, se le dio permiso de vivir en cuatro lugares que el rey mencionó, específicamente, a saber, el lugar de los juegos de azar, el lugar de la prostitución, el lugar de la bebida y el lugar de la matanza de animales. Srila Shiva Goswami señala que es irreligioso beber contra los principios de las escrituras, tales como el Sautramani Yagya, la relación con mujeres fuera del matrimonio y el matar animales de modo contrario a las disposiciones de las Escrituras. En los Vedas hay dos tipos diferentes de disposiciones. Unas son para los prabritas, o aquellos que están dedicados al disfrute material, y otras para los nibritas, o aquellos que están liberados del cautiverio material. Las disposiciones védicas para los prabritas tienen por objeto regular de un modo gradual sus actividades y orientarlas hacia el sendero de la liberación. Por consiguiente, para aquellos que se encuentran en la etapa más baja de la ignorancia y se entregan al vino, las mujeres y el comer carne, a veces se recomienda el beber mediante la ejecución del Sautra Yagya, el relacionarse con mujeres mediante el matrimonio y el comer carne mediante los sacrificios. Ese tipo de recomendaciones que se encuentran en la literatura védica son para una determinada clase de hombres y no para todos. Pero como son disposiciones de los Vedas, para determinados tipos de personas, esas actividades de los prabritas no se consideran adharma. Lo que es comida para alguien puede que sea veneno para otros. De igual modo, lo que se le recomienda a aquellos que están influidos por la modalidad de la ignorancia puede que sea veneno para aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad. Srila Shiva Goswami Prabhu afirma, por lo tanto, que las recomendaciones que las escrituras les dan a una cierta clase de hombres nunca han de tenerse por adharma o irreligiosas. Pero esas actividades de hecho sí son adharmas y jamás deben ser fomentadas. Las recomendaciones que se encuentran en las escrituras no tienen por objeto Fomentar ese adharma, sino regular gradualmente el adharma necesario y orientarlo hacia la senda del Dharma. Siguiendo los pasos de Maharaj Parikshit, todos los jefes de Estado tienen el deber de procurar que en el Estado se establezcan los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad y que se detengan por todos los medios los principios de la irreligión, a saber, el orgullo, la relación ilícita con mujeres o la prostitución, la embriaguez y estados similares, y la falsedad. Y para sacar el mejor provecho de una mala compra, la personalidad de Cali puede ser trasladada a lugares en los que haya juego, bebida, prostitución y mataderos si los hay aquellos que están adictos a esos hábitos irreligiosos pueden ser regulados por medio de las disposiciones de la escritura ningún estado debe animarlos bajo ninguna circunstancia en otras palabras el estado debe de tener absolutamente los juegos de azar la bebida la prostitución y la falsedad el Estado que quiera erradicar la corrupción en su mayor parte puede introducir los principios de la religión de la manera siguiente. 1. Declarar dos días al mes, cuando menos, de ayuno obligatorio, austeridad. Incluso, desde el punto de vista económico, esos dos días de ayuno al mes le ahorrarán al estado toneladas de alimentos y el sistema tendrá además un efecto más favorable en la salud general de los ciudadanos 2 debe existir el matrimonio obligatorio entre los muchachos y las muchachas que alcancen las edades de 24 y 16 años respectivamente no hay nada de malo en que en los colegios y universidades se imparta educación mixta siempre y cuando los muchachos y las muchachas estén debidamente casados, y en el caso de que exista una relación íntima entre un joven y una joven durante su época de estudiantes, deben casarse debidamente y evitar así la relación ilícita. La ley del divorcio está fomentando la prostitución y debe ser abolida 3 los ciudadanos del estado deben dar como caridad hasta un 50% de sus ingresos con el propósito de crear una atmósfera espiritual en el estado o en la sociedad humana tanto individual como colectivamente ellos deben predicar los principios del Bhagavad por medio del A. Karma Yoga, o el hacer todo en aras de la satisfacción del Señor, y B. Por medio del proceso de oír a personas autorizadas o almas autorrealizadas exponer el Srimad bhagavatan C. Por medio del canto en congregación de las glorias del Señor, ya sea en las casas, o en los lugares de adoración, de prestándoles toda clase de servicios a los vagabatas que están dedicados a predicar el Srimad Bhagavatam, y e. Eh, residiendo en un lugar en que la atmósfera esté saturada de conciencia de Dios. Si el Estado se regula mediante el proceso anterior, de un modo natural, habrá conciencia de Dios en todas partes. Los juegos de azar de toda índole, incluso las empresas comerciales especulativas, se considera que son degradantes y cuando en el Estado se fomenta el juego, ocurre una total desaparición de la veracidad. El permitirle a los muchachos y muchachas permanecer solteros, más allá de las edades antedichas, y el expedir licencias para mataderos de todo tipo, son cosas que hay que prohibir cuanto antes. A la gente que come carne se le puede permitir hacerlo de la manera en que se menciona en las escrituras. Debe prohibirse la embriaguez de todo tipo, incluso el fumar, el masticar tabaco y el consumir té. Texto 39 La personalidad de Kali pidió algo más y por su súplica el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque donde quiera que haya oro también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Significado: Aunque Maharaj Parikshit le dio permiso a Kali de vivir en cuatro lugares. A este le resultó muy difícil encontrarlos, porque durante el reinado de Maharaj Parikshit esos lugares no existían. Por consiguiente, Kali le pidió al rey que le diera algo práctico que pudiera utilizar para sus nefastos propósitos. Maharaj Parikshit le dio entonces permiso de vivir en un lugar en el que hubiera oro, pues donde quiera que haya oro, habrá también todas las cuatro cosas anteriormente mencionadas, y además de todo ello, habrá enemistad. Así que la personalidad de Kali comenzó a depender del oro. Según el Srimad Bhagavatam, el oro fomenta la falsedad, la embriaguez de todo tipo, la prostitución, la envidia y la enemistad. Incluso la moneda y el comercio basados en el patrón oro son malos. La moneda del sistema del patrón oro se basa en la falsedad, porque el dinero circulante no corresponde con las reservas de oro. El principio básico es la falsedad, porque se emiten billetes en cantidades mayores que las reservas de oro que representan. Esta inflación artificial de la moneda, inflación creada por las autoridades, fomenta la prostitución de la economía del Estado. El precio de los productos se infla artificialmente a causa del dinero malo o moneda artificial. El dinero malo aleja al bueno. En vez de papel moneda, para el intercambio se deberían utilizar verdaderas monedas de oro, y eso evitaría la prostitución del oro. Los adornos de oro para las mujeres se pueden permitir bajo el control, mas no control de calidad, sino de cantidad. Esto no fomentará la lujuria, la envidia y la enemistad. Cuando haya verdadero oro circulando en la forma de monedas, cesará automáticamente la influencia del oro en lo referente a engendrar falsedad, prostitución, etc. En ese caso, no habrá ninguna necesidad de un ministerio contra la corrupción, para otro periodo de prostitución y falsas intenciones. Texto 40. Así pues, por indicación de Maharaj Parikshit, el hijo de Uttara, a la personalidad de Kali se le permitió vivir en esos cinco lugares. Significado. De modo que la era de Kali comenzó con la introducción del patrón oro y, en consecuencia, la falsedad, la embriaguez. La matanza de animales y la prostitución han proliferado por el mundo entero y la gente más cuerda está ansiosa de eliminar la corrupción. El proceso contrarrestante es el que se sugirió y todo el mundo puede sacar provecho de esa sugerencia. Texto 41. Por lo tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo, especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas y los saniasis, nunca deben ponerse en contacto con los cuatro principios irreligiosos antedichos. Significado. Los brahmanas son los preceptores religiosos de todas las demás castas, y los Aniasis son los maestros espirituales de todas las castas y órdenes de la sociedad. Asimismo, ocurre con el rey y los líderes públicos, los cuales son responsables del bienestar material de toda la gente. Los irreligiosos progresivos y aquellos que son seres humanos responsables, o aquellos, que no quieren malograr sus valiosas vidas humanas deben abstenerse de ponerse en contacto con cualquiera de los principios de la irreligiosidad en especial la relación ilícita con mujeres si un brámana no es veraz todas sus pretensiones como brámana quedan de inmediato nulas y sin efecto si un sanyasi se relaciona ilícitamente con mujeres. Todas sus pretensiones como Saniasi se vuelven falsas al instante. De igual modo, si el rey y el líder público se muestran orgullosos innecesariamente o están habituados a beber y fumar, sin duda que quedan incapacitados para desempeñar actividades de bien público. La veracidad es el principio básico de todas las religiones. Los cuatro líderes de la sociedad humana, es decir, el sanyasi, el brahmana, el rey y el líder público, deben ser puestos a prueba de un modo decisivo para conocer su carácter y actitud. Antes de que a alguien se lo acepte como maestro espiritual, de la sociedad, debe ser puesto a prueba y juzgado según los antedichos criterios del carácter. Esos líderes públicos pueden estar poco capacitados en términos de las aptitudes académicas, pero lo primordialmente necesario es que estén libres de la contaminación de las cuatro cosas que incapacitan, a saber, los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Texto 42. Luego, el rey restableció las patas que la personalidad de la religión, el toro, había perdido y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. Significado. Al asignarle a la personalidad de Kali determinados lugares, Maharaj Pariksit prácticamente lo engañó. En presencia de Kali, Dharma en la forma de un toro y la tierra en la forma de una vaca, él pudo analizar de hecho la condición general de su reino y por consiguiente, de inmediato tomó las medidas indicadas para restablecer las patas del toro, es decir, la austeridad, la limpieza y la misericordia. Y para beneficio general de la gente del mundo, él observó que la reserva de oro se podía emplear para la estabilización. El oro es sin duda una fuente de falsedad, embriaguez, prostitución, Enemistad y violencia, pero bajo la guía de un rey o líder público que sea idóneo o de un brámano o sanyasi, el mismo oro puede ser debidamente utilizado para restablecer las patas que el toro, la personalidad de la religión, ha perdido. Por lo tanto, al igual que su abuelo Arjuna, Maharaj Parikshit. Reunió todo el oro ilícito que se guardaba para complacer las propensiones de Kali y lo empleó en el Sankirtan jagi conforme lo instruye el Srimad Bhagavatan. Tal como lo hemos sugerido antes, uno debe distribuir la riqueza que haya acumulado, dividiéndola en tres partes cincuenta para el servicio del Señor. 25% para los miembros de la familia y 25% para necesidades personales. Emplear el 50% para el servicio del Señor o para propagar en la sociedad el conocimiento espiritual por medio del Sankirtan Yagya constituye el máximo despliegue de misericordia humana. La gente del mundo se encuentra por lo general sumida en la oscuridad, en lo que se refiere al conocimiento espiritual, especialmente en relación con el servicio devocional del Señor, y en consecuencia, propagar el conocimiento trascendental, sistemático del servicio devocional, constituye la mayor misericordia que se puede exhibir en este mundo. Cuando a todo el mundo se le enseña a sacrificar en aras del servicio del Señor el cincuenta por ciento del oro que hayan reunido, sin duda que la austeridad, la limpieza y la misericordia aparecerán automáticamente, y de ese modo se restablecerán automáticamente las tres patas de la personalidad de la religión. Naturalmente, cuando hay suficiente austeridad, limpieza, misericordia y veracidad, la madre tierra queda satisfecha por completo y hay muy pocas posibilidades de que Cali se infiltre en la estructura de la sociedad humana. Texto 43-44 el muy afortunado emperador Maharaj Parikshit, a quien Maharaj Yudhisthir le confió el reino de Hastinapura cuando deseó retirarse al bosque, se encuentra ahora gobernando el mundo con mucho éxito, porque a él lo glorifican las hazañas de los reyes de la dinastía Kur. Significado: las prolongadas ceremonias de sacrificio. Que emprendieron los sabios de Naim y Sharanya comenzaron poco después de la muerte de Maharaj Parikshit. El sacrificio debía durar mil años y se sabe que al comienzo, algunos de los contemporáneos de Baladeva, el hermano mayor del Señor Krishna, también visitaron el lugar del sacrificio. Según algunas autoridades, el tiempo presente también se emplea. Para indicar el margen de tiempo más cercano desde el pasado, es en ese sentido que aquí se le aplica el tiempo presente al Reinado de Maharaj Parikshit. El tiempo presente también se puede usar para un hecho continuo. Los principios de Maharaj Parikshit aún se pueden continuar y la sociedad humana aún puede mejorar si hay determinación en las autoridades aún podemos purgar al estado de todas las actividades inmorales introducidas por la personalidad de kali si estamos tan determinados a tomar medidas como lo estaba maharaj parikshit él le asignó a kali unos lugares determinados pero de hecho no pudo encontrar ninguno de esos lugares en ninguna parte del mundo, porque Maharaj Parikshit vigilaba estrictamente que no hubiera lugares para los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Los administradores modernos quieren desterrar del estado la corrupción, pero como son necios, no saben cómo hacerlo. Ellos. Quieren emitir licencias para las casas de juego, para las licorerías y otros expendios de drogas enajenantes, y también para los prostíbulos, hoteles para la prostitución y cines, con falsedad en cada trato, incluso en el suyo propio, y quieren al mismo tiempo eliminar la corrupción del Estado. Ellos quieren el reino de Dios sin conciencia de Dios. ¿Cómo se puede conciliar dos cosas contradictorias? Si queremos eliminar la corrupción del Estado, en primer lugar debemos organizar la sociedad de modo que acepte los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, y para hacer que la condición se vuelva favorable. Debemos clausurar todos los lugares de apuestas, bebida, prostitución y falsedad. Estas son algunas de las lecciones prácticas que se encuentran en las páginas del Srimad Bhagavatam. Texto 45: Maharaj Parikshit, el hijo de Abhimanyu, tiene tanta experiencia que a fuerza de su experta administración y patrocinio le ha sido posible realizar un sacrificio como este. Significado. Los brahmanas y los aniasis son expertos en lo que concierne al adelanto espiritual de la sociedad, mientras que los yatrias o los administradores son expertos en la paz y prosperidad materiales de la sociedad humana ambos grupos constituyen los pilares de toda la felicidad y por consiguiente tienen la función de cooperar entre sí a plenitud en aras del bien común maharaj parikshit tenía suficiente experiencia como para apartar a kali del campo de sus actividades y con ello hacer que el Estado se volviera receptivo a la iluminación espiritual. Si la gente común no es receptiva, es muy difícil inculcarle la necesidad de la iluminación espiritual. La austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, que son los principios básicos de la religión, preparan el terreno. Para la recepción de los adelantos del conocimiento espiritual, y Maharaj Parikshit hizo realidad esa condición favorable. Por eso, los rishis de Naimisharanya pudieron ejecutar los sacrificios durante mil años. En otras palabras, sin el apoyo del Estado, ninguna doctrina filosófica o de principios religiosos Puede avanzar progresivamente. Para lograr ese bien común, debe haber una total cooperación entre los brahmanas y los yatrias. Incluso hasta la época de Maharaj Ashoka reinaba el mismo espíritu. El señor Buda fue considerablemente respaldado por el rey Ashoka, en virtud de lo cual su específico culto del conocimiento se propagó por todas partes del mundo. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo décimo séptimo del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado Castigo y Recompensa de Kali.